<laughs> yes, yes. <laughs> They, They are going out. <laughs> okay, go out. Hello, everyone. Hola a todos. Tenemos que empezar ahora. Ahora. Ya terminar de salir e instalarse porque estamos retrasados para iniciar la audiencia. Muchas gracias. Sí. Yeah. Um, we are now commencing. Vamos a comenzar. Nuestra segunda audiencia en esta salta, la cual es la audiencia número 14 en este periodo extraordinario de sesiones en Colombia. Esta audiencia se solicitó por la sociedad, la prensa de la sociedad civil. Se van a identificar a medida que hablen y es una audiencia subregional se trata de la situación del derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa en América del Sur. El objetivo de la audiencia es que las organizaciones solicitan la audiencia a fin de brindar información sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Con énfasis en la nueva legislación, los procesos penales contra periodistas y la libertad de expresión en internet. Mi comisionado Francisco me va a ayudar a mantener el tiempo y, y ustedes tendrán el tiempo asignado a ustedes. Hemos dicho 20, pero podemos darles 25, pero por favor manténganlo dentro de ese periodo de tiempo porque estamos, estamos muy estrictos con ese tiempo, así que puede empezar muy amablemente. Gracias. Uh, Mr. President. Gracias, señora Presidente. Señor Secretario Ejecutivo, buenos días. Nos presentamos ante ustedes Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Adriana León, jefa del área de libertad de prensa del Instituto Prensa y Sociedad del Perú, Marcelo Miralles y Porre presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y quien les habla César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios de Ecuador. Queremos agradecer a todos ustedes por haber otorgado esta audiencia que nos permitirá poner a su consideración información sobre la preocupante situación que viven las libertades de expresión y de prensa en la región andina, describiendo particularmente el entorno de estos derechos fundamentales en Venezuela, Ecuador, Perú, y Bolivia. Esta audiencia lo hacemos en el marco de un proceso de coordinación entre las organizaciones presentes, más la FLIP de Colombia, para desarrollar indicadores de monitoreo comunes que nos permitan homologar información y presentar informes regionales que constituyan una fuente de información útil para la Comisión y para su Relatoría para la Libertad de Expresión. Me permito entonces presentar la situación de Ecuador. En Ecuador debemos partir del hecho que a partir del cambio de gobierno el pasado 24 de mayo, el clima general para el trabajo de la prensa y las condiciones para la sociedad civil han mejorado sustancialmente, aunque se mantienen situaciones de restricciones y violaciones al derecho que deberán ser superadas. Después del referéndum y consulta popular del 4 de febrero de este año, que abrió la vía para iniciar la transición hacia la democracia en el Ecuador, luego de una década de autoritarismo, gobierno y sociedad civil hemos iniciado un diálogo positivo para emprender reformas profundas a la ley orgánica de comunicación, con la premisa de que este cuerpo legal cumple o debe cumplir los estándares internacionales y dejes de ser la herramienta persecutoria en contra de periodistas, medios de comunicación, columnistas, caricaturistas y organizaciones sociales. Las cifras de monitoreo reflejan la nueva situación. 2017 cerró con 297 agresiones contra la libertad de expresión de un total de 2.348 casos reportados desde 2008. Fue el primer año en una década en, una década en que se registró una disminución de ataques, 40% menos frente al 2016. Desde que asumió el presidente Moreno se evidenciaron cambios, no solo por la caída de en la cifra de ataques, sino por la apertura mostrada con un diálogo amplio, la eliminación de los enlaces sabatinos, los cambios en la administración de los medios públicos e incautados. Y, y dirigiéndolos hacia una línea editorial más plural e independiente. Además, es simbólico que las cadenas nacionales obligatorias se dejaron de utilizar como un recurso para estigmatizar y atacar a periodistas. En cuanto a las agresiones, el principal ataque en el 2017 se dio por violaciones a la libertad de expresión en Internet, con 59 casos. Esto es un punto de especial preocupación. En el Ecuador, como en otros países de la región como Venezuela y Bolivia, los casos en el espacio digital siguen en alza. Mecanismos de vigilancia montados en el gobierno y que hoy conocemos sirvió para vigilar sistemáticamente a periodistas, líderes sociales, activistas de derechos humanos y sobre los cuales no se tiene evidencias actualmente que hayan sido desmontados son de suma preocupación. También se ha registrado acción de trolls y bots para atacar opositores y a quien opina distinto. La propagación sistemática de fake news y la denuncia masiva de cuentas de Twitter y Facebook bajo acusaciones de supuestas vulneraciones al copyright o a la intimidad para que sean clausuradas son también hechos que se han registrado en, este, en estos años. En resumen, las 297 agresiones no nos deben dejar tranquilos mientras siguen existiendo leyes restrictivas y un aparataje estatal que hasta mayo del 2017 fueron utilizados como herramientas de persecución y estigmatización. El Gobierno Nacional ha dado muestras de buena voluntad y se ha dado una mayor apertura de parte de las instituciones como la Secretaría Nacional de Comunicación y como el Consejo de Regulación Cordicom para escuchar las inquietudes de la sociedad civil, los medios de comunicación y los periodistas. Este cambio de actitud debe ser acompañada de gestos como el reconocimiento de la legítima directiva de la Federación de Periodistas del Ecuador, la FENAPE, actualmente tomada por grupos sin legitimidad afines al gobierno pasado, o la devolución de la existencia jurídica de la Unión Nacional de Educadores, hechos que aún permanecen entre los pendientes. No quiero terminar mi intervención sin mencionar el, al periodista Freddy Aponte, víctima de una furiosa persecución por parte del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Hace pocas sem semanas se ha declarado su muerte civil y se ha ratificado su condición de interdicto e incapaz de administrar sus bienes. Esta decisión judicial forma parte de uno de los seis procesos seguidos por Castillo. El caso es especialmente grave, pues Freddy Aponte ya había sido determinado por la Comisión de la Verdad como víctima de severas violaciones a sus derechos humanos. Y el violador de esos derechos humanos, determinado por la Comisión de la Verdad, había sido el mismo alcalde José Bolívar Castillo. Lejos de que el Estado ecuatoriano haya procedido a reparar la violación de derechos y haya, haya eh, procedido a castigar a los culpables, ha permitido impunemente que Castillo vuelva a perseguir periodistas y a sectores sociales en el sur del Ecuador. Doy la palabra a mi colega Nela Balbi. Muy buenos días y muchas gracias, señores comisionados, señora comisionada. En Venezuela está ocurriendo un progresivo y acelerado deterioro de los principios democráticos y un resquebrajamiento sostenido de las instituciones y del Estado de Derecho. Derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida se están vulnerando a diario sin que el Estado reaccione eficientemente ante las denuncias de una realidad marcada por la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, muerte de niños y ancianos, desnutrición, represión e inseguridad, y más recientemente una masiva salida de venezolanos al exterior. El común denominador en estos asuntos para los periodistas y los medios de comunicación es la restricción al acceso a la información, pues prevalece la opacidad y la rendición de cuentas por parte de instituciones públicas en materia social y económica principalmente. El índice de libertades periodísticas del año 2017 elaborado por IPIS Venezuela así lo demostró. Las restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales, las negativas de funcionarios públicos a rendir cuentas, así como los obstáculos para acceder a datos públicos en instituciones y plataformas digitales, fueron las principales preocupaciones de 253 periodistas consultados por nosotros y calificaron como muy altas las restricciones en materia de acceso a información pública, en la categoría en la que ocurrieron 283 violaciones. Y aún en Venezuela no tenemos la ley de acceso a información pública. Este análisis se sustenta en una realidad concreta. En el año 2017, IPI Venezuela registró al menos 518 casos de violaciones a la libertad de expresión e información. Y este número supone un registro sin precedentes en 15 años, pues representa un aumento del 57% en comparación con los registros del año 16, y supone más de 300 casos con respecto al año 12, que fue otro año donde hubo unos picos importantes. Al menos 74% de estos ataques contra la libertad de expresión fueron cometidos por funcionarios e instancias estatales, quienes han desconocido los compromisos internacionales que ha asumido Venezuela frente a Naciones Unidas y frente a las insistentes recomendaciones que ha realizado la CIDH. Se impuso la violencia por el uso desproporcionado de la fuerza pública para contener a las protestas y en ese contexto hubo un patrón claro de criminalización de reporteros y corresponsales por lo cual se registraron 54 detenciones arbitrarias y algunos casos fueron llevados ante tribunales penales y militares. A partir del 2016, al menos 30 periodistas extranjeros han sido expulsados de Venezuela o se les ha impedido la entrada al país. El Estado venezolano ha ejecutado más de 70 medidas judiciales contra periodistas y representantes de medios de comunicación. Estas medidas han sido desproporcionadas y se han enmarcado en la aplicación de delitos penales que resultan violatorios del principio de legalidad de los estándares interamericanos. Una de las consecuencias más graves de este patrón que ha ido creciendo se observó en septiembre del 2017 cuando la justicia venezolana decretó la muerte en vida del periodista y dirigente político Teodoro Petkov sobre que empezaban siete procedimientos judiciales. El juez lo declaró sin proceso legal, incapaz o entredicho, y así su capacidad jurídica como ser humano quedó limitada a lo que apruebe su tutor provisionalmente designado. Esto ocurrió dos meses antes de que el diario suspendiera su versión impresa y pasara a ser activo solo en la plataforma digital, y ya suman 11 eh, acciones legales en contra de tal cual. El más reciente caso de hostigamiento judicial ocurrió hace un mes. Cuando los editores y periodistas del portal de investigación Armando Info, Eva Schaffenberg, Roberto Denis, Alfredo Mesa y Joseph Polisuk, se vieron obligados a abandonar Venezuela para salvaguardar su libertad y su derecho al libre tránsito, a raíz de las amenazas y acciones penales ejercidas en su contra por delitos de difamación continuada e injuria agravada como consecuencia de revelaciones tras la publicación de dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal que distribuye alimentos a precios subsidiados en sectores de la población. El acoso judicial en Venezuela ha afectado a 31 periodistas y directivos de medios y tiene como finalidad silenciar o en su defecto castigar e inhibir expresiones críticas a la actuación de autoridades estatales o sobre cuestiones de interés de público. Para agudizar la coacción del Estado a fin de limitar el derecho a la libertad de expresión y profundizar en la criminalización de la opinión y el control del discurso público, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Una norma al margen de los principios constitucionales que contempla disposiciones regresivas en materia normativa de los medios tradicionales y digitales. Estipula restricciones en materia de acceso, pluralidad y diversidad y establece sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicios. Prevé penas de cárcel de entre 10 y 20 años, sanciones administrativas, multas y bloqueos de contenido. Es un mecanismo creado para el control de los mensajes a través de medios digitales y para propiciar la censura y la autocensura. En el espectro radioeléctrico en Venezuela se encuentra una situación de inseguridad jurídica, pues las emisoras y canales de televisión se les niega la renovación de concesión, aun cuando cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente regulador en el país. El gobierno utiliza esta situación para presionar a los medios y torcer su línea editorial a fin de alinearlas con lo oficial. Conatel ordenó la salida del aire solo en 2017 de forma arbitraria de 54 medios, la mayoría de ellos emisoras de radio de, de radios comunitarias de sectores populares que significaban ventanas de denuncia más inmediatas que tenían los ciudadanos en distintos poblados y sectores urbanos. Ya para finalizar, desde agosto del 2013 hasta febrero de este año 35 diarios han dejado de circular debido a las dificultades en la adquisición del periódico, del papel periódico y de otros insumos para la producción editorial. De esta cifra, 18 medios han dejado de circular de manera definitiva y los otros 17 han suspendido sus operaciones por lapso temporal, cerrando de las, las pocas ventanas que aún quedan para una información abierta e independiente. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, muchas gracias por atendernos. Eh, durante los dos últimos años en el Perú hemos reportado agresiones a medios y periodistas vinculados básicamente a juicios y querellas por los presuntos delitos de injuria, difamación y calumnia. Durante todo esto de monitoreo, IPIS ha podido demostrar que en muchos de estos casos la justicia peruana se utiliza para acallar eh, periodistas, fiscalizadores y sobre todo en las regiones del país. El acoso y la censura contra los periodistas en el Perú se da sobre todo en el interior, en donde en muchas regiones ya hay una, una forma mafiosa de gobernar y donde la prensa está en riesgo en, esos, en esas situaciones. La prensa independiente, hay prensa también cooptada por los poderes, sobre todo públicos, pero básicamente los periodistas independientes están frente a este acoso y amenazas cuando se trata de eh, vigilar o fiscalizar la gestión pública. El asesinato del periodista Hernán Choquepata en Arequipa a fines del 2016 es uno de los ejemplos. El, el periodista estaba narrando su noticiero en la cabina de radio y fue Asesinado en vivo, y eh, bueno, todo apunta a que era un fiscalizador de la gestión de dos alcaldes que están actualmente investigados, pero todavía recién en investigación eh, policial. Eh, en menor grado hay en el reporte del IPIS eh, agresiones y amenazas contra la prensa que trabaja en zonas donde hay conflictividad social por temas de minería ilegal o. Eh, narcotráfico, tala de madera, en fin, donde, hay, donde, donde están las regiones donde estas mafias operan impunemente. Entre 2016 y 2017 estamos llevando cinco casos, asesorando judicialmente cinco casos de periodistas del interior del país que han sido todos enjuiciados por funcionarios públicos eh, molestos, descontentos con los reportajes que estos periodistas han logrado publicar. Eh, el IPIS se encarga de apoyarlos judicialmente, pero van ya dos años en los que la situación se traba en la justicia por básicamente temas de corrupción. Y el acoso judicial contra periodistas en, el, en Lima... Eh, que es otra situación en la que viven los, los periodistas de las regiones, eh, se ha agudizado en estos últimos meses con la mayoría en el Congreso que eh, ha estado como molesta un poco con la, con la cobertura del tema de lavallato. En el Perú, el, 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 este sistema corrupto enorme del caso Lava Jato ha implicado a grandes funcionarios públicos de alto nivel, congresistas, incluso el actual presidente y expresidentes. Esa, es, es, esos reportajes, estas investigaciones han tenido ciertas consecuencias, sobre todo en la revista Caretas. Eh, y además han habido iniciativas legislativas del grupo de mayoría en el Congreso. Que claramente atentan contra la libertad de expresión. Hay por lo menos 10 eh, proyectos de ley que están siendo debatidos. Uno de los, de los más preocupantes es el caso de la ley Mulder, que es el tema de regular la publicidad oficial y que solamente se anuncie en medios eh, públicos. Esto y otras iniciativas legislativas que impiden, por ejemplo, que investigados por corrupción no puedan ser. Eh, Directivos de medios de comunicación o regular el tema de las fuentes y, y, y exigir a los periodistas que revelen fuentes, y re, sobre todo cuando han habido eh, informaciones que han sido obtenidas ilícitamente, como por ejemplo este, escuchas ilegales, eh, también son iniciativas que preocupan al IPIS y a la comunidad internacional. Eh, finalmente, hay un caso importante que es el de, quisiera mencionar el de Manuel Cayo Quispe, es un periodista que trabaja en la zona de Madre de Dios, es, en la, eh, es una zona donde la minería ilegal, la trata de personas y la tala de madera es, es, están gobernando la región y este periodista trabaja casi realmente en soledad. Eh, desde el 2012 recibe amenazas, recibe acoso, tiene... Eh, tiene un, el, el presidente regional tiene un grupo de periodistas que todo el tiempo están difamándolo y acosándolo. El periodista es corresponsal de dos medios importantes en Lima, entonces tiene cierto tipo de protección, pero nunca sabemos hasta qué punto va a llegar eso. Entonces es un caso especial que, que merece ser nombrado. Y finalmente, en el tema de acceso a la información pública, el Perú tiene una excelente ley de acceso a la información, pero no es normalmente respetada, sobre todo cuando se piden cosas que tienen que ver con asuntos militares. Eh, estamos ahorita llevando 10 procesos de habeas data contra el Estado por, eh, por, por no querer entregar información pública. Muchas gracias. Muy buenos días, eh, señores comisionados, señor relator, señor secretario ejecutivo. En el caso boliviano, la censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos generan un riesgo para las libertades de prensa y expresión y, por ende, para la democracia. Entre el 2010 y el 2017, la Asociación Nacional de la Prensa ha reportado un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios y registró otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas. Pero además la justicia determina encarcelamientos preventivos de periodistas con mucha celeridad y sin que existan elementos jurídicos que lo justifiquen. El gobierno califica de opositores a periodistas y medios independientes incitando a sectores afines al gobierno a golpear, despojar de equipos y agredir verbalmente a reporteros encargados de la cobertura de conflictos sociales. El 2016 se inició una campaña para desvirtuar el trabajo de investigación periodística con calificativos como el cártel de la mentira. El discurso se orienta a silenciar voces y generar descrédito. Es preocupante ver que el presidente Morales declara a la prensa como el enemigo número uno y habla de terroristas mediáticos. En 2010 se promulga una ley con espíritu altruista, pero que esconde un artículo que pone en riesgo la vida de los medios. Sanciona al medio que difunde y no al emisor de ideas racistas y discriminatorias. Como era de esperar, los medios utilizaron la autocensura y la censura previa como métodos de protección ambas prohibidas por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Resalto que la Asociación Nacional de la Prensa fue la única organización que alertó este hecho y continúa con la misión de restablecer este derecho ciudadano perdido. En 2012, el Ministerio de la Presidencia abrió procesos contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Diario y Página 7, utilizando dicha ley. Desde el 2010 se han promulgado 12 leyes y decretos que obligan a los medios a convertirse en portavoces de promoción de políticas gubernamentales, sin retribución alguna, a pesar de que el artículo 46 de la Carta Magna expresa claramente que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y justa retribución. Se obliga a radios, canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias a difundir de manera gratuita esas campañas, generando enormes costos para las debilitadas finanzas. Parte de esta política de asfixia económica es la privación de publicidad estatal a, otro, a, a medios reacios a someterse a sus políticas comunicacionales, al extremo de que hubo medios que para no perder la pauta publicitaria estatal despidieron a varios periodistas de investigación y análisis. En mayo de 2017, el presidente Morales justificó su política diciendo: "Medios que no reciben publicidad del Estado, perdón, del Estado, son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian a autoridades". De manera simultánea, entidades estatales realizan persecuciones con multas injustas e inexplicables a medios que difunden denuncias sobre corrupción. Por ejemplo, se congelaron las cuentas de la Asociación Nacional de la Prensa, se procesó, se procesó a medios a través de impuestos nacionales, el Servicio Nacional de Reparto exigió a los diarios documentos con 32 años de antigüedad, pese a que en Bolivia las normas piden que se guarden solamente por 10 años, y muchos otros ejemplos más que por el escaso tiempo no los voy a mencionar. El Gobierno y un sector sindical aliado preparan la confiscación de recursos bajo el argumento de un fondo para el seguro de vida de periodistas, de carácter privado y libre de fiscalización. Con esta medida, los medios pequeños y medianos sufrirán el despojo del 1% de sus ingresos globales, que representan extracciones de entre el 20 y el 100% de las utilidades. Con esta nueva agresión económica, muchos medios estarán a un paso de cerrar con la consecuente pérdida de empleos. Por lo tanto, el intento de beneficiar con un doble seguro de vida pasa a convertirse en una amenaza para los medios independientes y para las fuentes de trabajo de los periodistas. Para evitar esta serie de atropellos a las libertades de prensa y expresión, y garantizar la preservación de los derechos humanos y la vida en democracia, exhortamos a nuestras autoridades al fiel cumplimiento de la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Muchas gracias. Paso la palabra a Mariana Balbi para eh, continuar con las peticiones. En virtud de todo lo expuesto, hacemos las siguientes peticiones a la Honorable Comisión y a su Relatoría Especial. Primero, Dado que son varias las ocasiones en las que se ha solicitado una visita en loco sin que ésta se haya concretado, solicitamos que la Comisión inste a nuestros estados a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión y al relator especial monitorear y elaborar un informe sobre la situación de libertad de expresión en nuestros países. Además, en el caso de Ecuador, solicitamos a la Honorable Comisión y a la Relatoría de Libertad de Expresión que acompañe y sea actor proceso positivo de reforma. Segundo. Ante el panorama restrictivo que se impulsa en varios de nuestros estados, en clara oposición a las recomendaciones y compromisos adoptados en el, en el ámbito internacional, solicitamos se exija garantías sin demora los, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar órdenes de bloqueo y censura, respetando el derecho a la información. En especial solicitamos que la honorable Comisión pida información al Estado plurinacional de Bolivia sobre la creación, vigencia y ampliación de normas que sirvan para preservar y a los medios de comunicación independientes. Tercero, que se exija a los estados actúen de manera eficaz y eficiente para garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan desempeñar sus funciones libremente, sin presiones económicas, sin procesos injustificados, riesgos, amenazas ni presiones, pero sobre todo sin censura previa. Y por último, cuarto, que la Honorable Comisión recuerde a los Estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea los delitos y violaciones cometidas contra periodistas, trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su información. Realmente solo tengo un comentario que me surge y el cual es la falta de libertad de expresión, libertad de información eh, en estos países y las, dificult las dificultades que estos estados están imponiendo sobre la prensa. Realmente es un ataque contra la democracia y contra los principios democráticos. Y esta es una preocupación bastante seria para nosotros. Esto está ocurriendo en, la, en, en estos países latinoamericanos. Pero voy a darle la oportunidad a mis colegas para que ellos hablen y de esa manera yo puedo hacer los comentarios de cierre. Ahora me gustaría invitar al segundo vicepresidente, Luis, por favor, ¿sí? Ok. Voy a invitar al comisionado y expresidente, ex Francisco Aguiguren. Sí. ¿Sí? 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 Um, um, no. eh, dado que en esta audiencia de carácter regional no hay estados y hemos tomado nota de las situaciones y preocupantes y de las denuncias que formulan... Eh, Dado que no habrá quien desde el otro lado, digamos, responda y no tampoco nos corresponde a nosotros hacerlo, yo quisiera aprovechar esta oportunidad privilegiada de poder dialogar con ustedes, representantes de importantes organizaciones eh, preocupadas por la defensa de la libertad de expresión, para hacer un ejercicio algo pedagógico, sabiendo que esta audiencia también la siguen muchas personas eh, por medios eh, eh, digitales o por internet. Eh, porque a veces también nuestro trabajo en estas audiencias eh, es eso, ¿no? Un poco presentar las, las denuncias, conocemos casos cautelares. Pero yo quisiera, en ese ánimo pedagógico, escuchar de ustedes que me, me ayuden un poco a entender eh, un concepto que se utiliza en las presentaciones siempre y también eh, una situación. En cuanto al concepto, reiteradamente se habla de la defensa de la prensa independiente. Yo quisiera que me digan, que me definan, ¿qué entienden por prensa independiente? ¿Independiente de quién? ¿Del gobierno? Yo personalmente creo, sin duda, en la libertad de expresión y la ejerzo, pero creo que la libertad de expresión supone, como ustedes saben mejor que yo, la coexistencia de diferentes medios, cada cual que puede tener o no un enfoque, una posición ideológica, política o económica, ya sea impuesta por los dueños de los medios de comunicación o por los periodistas que ahí laboran. ¿no? Eh, quizás eh, es distinto el periodista que actúa con mayor, digamos, eh, libertad, no, no forma parte de una corporación, pero todos y toda persona, todos. Tenemos algún tipo de orientación, de percepción, nuestro legítimo derecho a pensar de determinada manera, a criticar, a investigar o a apoyar a un gobierno. Entonces, ahí me gustaría que me digan qué entienden por prensa independiente. Es prensa no afiliada al gobierno, no es el, el, el medio oficial del gobierno, pero es también prensa independiente alguien que no comparte o simpatiza. Con la postura de un gobierno determinado, es decir, es un opositor o un crítico al gobierno, ¿eso es prensa pre independiente? ¿Y cómo definimos la independencia respecto a los intereses económicos o políticos de los dueños de los medios de comunicación? Entonces, me, me interesa precisar el concepto de independencia. Y en segundo lugar, es evidente que la libertad de expresión supone un libre, debe suponer, un libre juego de ideas, de debates. Y cuando uno afirma algo respecto a alguien, sea una persona natural, corriente o un funcionario, es evidente que la libertad de expresión supone y garantiza el derecho al referido a responderme, a criticarme, a enfrentarme, dentro del respeto de ciertos parámetros. Eso es parte de la libertad de expresión. Eh, claro, es muy distinto cuando alguien que tiene poder, una autoridad con poder, utiliza el poder para amenazar, criminalizar, demandar, sería distinto. Pero me gustaría que nos ayuden a comprender un poco cuál sería el límite razonable de la respuesta legítima que un gobierno o un funcionario puede tener en respuesta a quienes lo cuestionan o a quienes afirman y el momento en que esa legítima respuesta del aludido ingresa a un terreno vulneratorio o amenazante para la libertad de expresión. Gracias. I now invite Ahora invito al segundo vicepresidente Luis Ernesto Vargas para que haga sus intervenciones. Yo agradezco que primero me haya otorgado el uso de la palabra de manera inicial como segundo vicepresidente, la cedí con ocasión de que teníamos uno de los relatores de los países que, dos de los países sobre los cuales aquí nos hablaron, entre ellos Venezuela. Y yo empezaría primero agradeciéndoles a ustedes que vengan, nos expongan aquí eh, sus ideas, particularmente nos informaron algo relativo al Ecuador, después de haber visto la manera como Ecuador nos dejó aquí la silla vacía en la audiencia pasada y que nos digan que, que ha mejorado eh, situaciones allá que tienen que ver con libertad de información. Eh, en segundo lugar, una reflexión muy de la mano de la que acaba de hacer el expresidente Giguren. Eh, cada vez en mi criterio, y lo digo ya como ciudadano eh, independiente, pero cada vez que observo periodistas que permiten que el ejercicio de ellos, eh, pierda objetividad porque están al servicio de un determinado directorio político. Eh, creo que ahí ellos mismos están poniendo su granito de arena para que después asesinen a los periodistas que sí mantienen su objetividad, que sí mantienen su verdadera función, cual es la de investigar y denunciar los hechos al margen. De quién sea el culpable, de si es el gobierno, de si es algún personaje ilustre, desconocido, y por eso, cada vez que, repito, veo eh, eh, portales o, o periodistas que definitivamente se ponen eh, una determinada camiseta de un directorio, yo creo que ahí le están haciendo un gravísimo daño a la sociedad. No informan, sino que desinforman, y esto sería muy importante, porque esta es la única manera que nosotros podemos proteger a los verdaderos periodistas, aquellos que no ceden ante las presiones, aquellos que mantienen su objetividad, aquellos que sí saben qué es la independencia, y por eso repito que va muy de la mano de lo que acaba de plantear el expresidente Guiguren. Y finalmente, pues para decir yo no quiero realmente tomarme eh, tiempo en esto porque tenemos un relator especial. Él conoce absolutamente todos los medios en, en, en cada uno de los países y creo que el, el tiempo de la comisión debe ser fundamentalmente para el profesor Edison Lanza, que es el relator especial para la libertad de información. Ah, perdón. Sí el Relator Especial de Libertad de Expresión. Buenos días a, a, a todas, a todos. Este, primero, felicitarlos por la iniciativa de, de coordinar esfuerzos y de presentarnos un panorama regional y, y el, el anuncio que hizo César Ricaute de que este, también las, las organizaciones de los distintos países de la región están trabajando en indicadores comunes y en este, la posibilidad de acercar información en forma continua y permanente a la Relatoría. La verdad es que eh, la sociedad civil es uno de los actores fundamentales para la Comisión. Sin el aporte que hacen en materia de, de, de conocimiento experto en cada uno de sus países, de la información que nos acercan, sería muy difícil, casi imposible realizar la actividad de monitoreo, o sea, nuestra obligación de monitorear la situación de libertad de expresión en nuestro caso. Así que la verdad es que es una iniciativa que hay que saludar. Siempre que se fortalezca la sociedad civil, también se fortalece la democracia. Eh, en segundo lugar, agradecer por este diálogo. Creo que, que es bien interesante los planteos que, que nos hacen los, los comisionados. Si yo siempre digo, si no discutimos sobre libertad de expresión en una sociedad democrática, ¿de qué discutimos? Así que bienvenida el diálogo y el intercambio de ideas. Eh, obviamente, este, tanto la Comisión como la Relatoría eh, han digamos este, honrado el mandato del artículo 13 de la Convención, que es este, digamos, proteger todo tipo de expresiones. Eh, yo siempre digo, libertad de expresión y amparar aquellas expresiones que nos gustan y que compartimos es fácil. El secreto. Digamos, o el chiste, como decimos en el sur, de la libertad de expresión es amparar a aquellas expresiones de aquellos que no nos gustan lo que dicen. ¿no? Obviamente, en aquellos discursos que sean protegidos por, por la Comisión y que no sean discursos ilícitos o que inciten a la violencia, etc. Por lo tanto, este, tengan la seguridad de que ese mandato, eh, tanto la Comisión como la Relatoría, lo están este, custodiando. Y, y, y obviamente, uno de esos principios es ejercer la libertad de expresión libre de, de violencia, libre de amenazas a la vida, a la integridad, etcétera, y sobre todo también este de restricciones indirectas o de otro tipo. Por lo tanto, este, la verdad es que es muy útil este, este panorama. Seguramente la situación en cada país, si bien hay algunos patrones comunes, es muy heterogénea. A mí siempre cuando me preguntan cómo evaluar la situación de América Latina, del hemisferio, porque hoy Estados Unidos, Canadá también. Este, forman parte obviamente de, de, de las problemáticas de libertad de expresión y la verdad que uno que se tiene que tomar mucho tiempo porque cada región, cada país casi que es un mundo aparte y este con una cantidad de temas. Pero hay, hay un asunto me parece que es central en, y ustedes ahora van a tener la posibilidad de responder y tiene que ver con, con, también con las preocupaciones de la Comisión y, y, y es este el tema de la lucha contra la corrupción. Creo que si hay algo común en, en, en las en las cuatro, digamos más allá de las peculiaridades que nosotros la tenemos en cuenta y la hemos puesto de manifiesto en distintos instrumentos. Uno de los elementos comunes es la lucha contra la corrupción y cómo los periodistas este, y los medios de comunicación pueden jugar un papel fundamental. Y obviamente, si lo hacen con rigor, si lo hacen apegados este, a, a las normas éticas periodísticas, este, esa fortaleza va a ser mayor. Yo creo que eso sin duda. Pero también, y eso es nuestro, nuestro mandato, nuestra función, tenemos que custodiar de que no se utilicen herramientas o restricciones eh, tanto ulteriores, es el uso del derecho penal que ustedes han manifestado, como una amenaza para aquellos periodistas que investigan corrupción y abusos de poder, eh, como medios indirectos, como el uso de la publicidad oficial, que la verdad es que este, estamos. Eh, muy preocupados por cómo se utilizan los recursos públicos por parte del Estado para premiar y castigar medios de comunicación en todos los países de la región. No tenemos una buena ley de, de asignación de publicidad oficial que le dé objetividad a este gasto y que termine con esto, que creo que es una preocupación de la Comisión, como se manifestó: que los medios sean cooptados o no. Este, por el poder, digamos, que tiene los recursos del Estado o los recursos de privados que puedan incidir en los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema que ustedes ponen arriba de la mesa fundamental. O sea, y me gustaría ahí que, que nos dijeran en cada país y en la región cuáles son las demandas que ustedes le hacen a la Comisión para que de algún modo promueva estándares para proteger el periodismo, las fuentes periodísticas y el ejercicio de, 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 de los medios de comunicación. Con libertad para coadyuvar en el combate a la corrupción, que es uno de los temas, creo yo, hoy centrales del continente. Si, si hablamos de, de dos o tres problemas centrales que a todos nos gustaría resolver, es la inequidad, la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Entonces, creo que ustedes hoy han puesto arriba de la mesa un tema fundamental. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora invito al secretario ejecutivo, Pablo Obrero. Para intervenir. Bueno, apenas registrar sobre a importância do uso do sistema interamericano para a proteção de todos os denunciantes de actos de corrupção. Creio que que temos muitas ferramentas dentro do sistema e é perceptível que é crescente também essa demanda. Isso me leva a, a, a conectar o tema do exercício do de, periodismo investigativo. Uma questão fundamental, porque nós sabemos que os caminhos e travas para impedir o acesso à informação, obter o conhecimento concreto, incluso de como vão as investigações, o exercício de, de, de acompanhamento e fiscalização, incluso do próprio Poder Judicial, nas investigações, para saber se está sendo seletivo, se não está sendo seletivo, se está indo com equidade para todas las, todas, todas as pessoas que estão involucradas nestes actos, atos. Assim que me interessaria saber se si vocês têm dados específicos sobre essas essas práticas de criminalização ou de, de hostigamento a periodistas que tentam por meio de sua ação investigativa aceder a estas informações que têm a ver com a lógica de de um enfrentamento à corrupção sistêmica. Graças. Um, yes, uh... Sí, diez minu tiene diez minutos para sus comentarios finales. Gracias. Bien, eh, voy a ser muy breve para dar la palabra a mis, a mis colegas. Eh, eh, celebramos, como decía el relator, que eh, podamos eh, establecer un intercambio de ideas. Sin embargo, eh, no me gustaría pensar que eh, se aprovecha una audiencia de este tipo en la cual no tenemos el Estado por tratarse de una audiencia regional para poner en el banquillo de los acusados al periodismo de nuestros países. Eh, lamento que no se nos haya preguntado concretamente de alguno de los contenidos de la información de la que hemos presentado. Si se quiere iniciar un debate, en todo caso, eh, académico, no lo ruimos. La prensa independiente, yo creo que es muy claro que es aquella que es independiente de los poderes políticos y económicos. Yo creo que también hay que hablar de periodismo independiente, no solamente de, de medios independientes. Y el periodismo independiente es aquel que incluso es independiente al interior de sus medios de comunicación. Y eso a veces con riesgo de la vida de muchos periodistas, como bien lo conoce la Comisión. Sobre el derecho a la respuesta y los derechos de los afectados por eh, mala información de periodistas, yo creo que eh, los estándares son muy claros, las leyes de nuestros países son muy claras. Ahora, yo provengo de un país de Ecuador que durante una década se utilizó justamente estos criterios. Primero, de estigmatización contra la prensa, señalando su falta de independencia. Y segundo, de los supuestos derechos. Que tenían los funcionarios públicos para proteger su honor sobre el interés de los ciudadanos para obtener información pública. Y lo peligroso es que un Estado se atribuya ese criterio de seleccionar qué información y qué periodista es independiente, qué periodista responde a intereses políticos, ¿no es cierto? Y qué periodista tiene que ser encarcelado. Eh, respondo brevemente entonces al secretario eh, ejecutivo. Eh, efectivamente, hay muchos mecanismos del sistema interamericano, pero en el Ecuador, por lo menos, hemos tenido varios casos de periodistas encarcelados por denunciar corrupción. De hecho, en la pasada década, durante el gobierno del presidente Correa, eh, prácticamente la investigación periodística sobre hechos de corrupción desapareció de los medios eh, privados tradicionales y se refugió en medios digitales que fueron también perseguidos por varios mecanismos. Eh, Lucha contra la corrupción brevemente sobre la pregunta del señor relator. Eh, yo creo que en todos nuestros países ha sido un puntal el, el periodismo. En la lucha contra la corrupción. Sin periodismo eh, no se hubiera podido conocer todos los casos de corrupción que están en este momento en la palestra. Y yo creo que es momento, sí, de preguntarse, más allá de la denuncia, qué vamos a hacer con todo, con todo esto, qué papel tenemos que jugar en la lucha, en la verdadera lucha contra la corrupción, más allá de la denuncia por parte del periodismo y los medios de comunicación. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias y muy brevemente para complementar eh, la información suministrada, las opiniones de, de César Ricaurte. En relación a la, a la independencia de los medios, eh, nosotros estamos muy claros en lo que no es independencia. Y no es independencia cuando hay un aparato gubernamental que eh, delimita y que eh, establece cuál es la línea editorial que va a aceptar eh, para que sea un medio eh, aprobado por ellos. Tampoco vamos a aceptar como un periodista independiente aquel que se autocalifica como un periodista eh, eh, militante. Porque sencillamente esto va en contra de cualquier principio periodístico que, que nosotros defendemos. Tampoco vamos a considerar como independiente aquel periodista que se pliega a todo lo que sería el, el, el poder económico de unos medios, y tenemos muchísimos casos, hemos convivido con esas presiones, los periodistas sabemos cómo convivir con esas presiones a diario, pero hay líneas, hay líneas que no se deben cruzar, que no se cruzan y que cuando eso sucede. El periodista pierde totalmente su independencia, aunado pues totalmente a su credibilidad también. Eh, entonces nosotros como organizaciones defensoras de, de, de la libertad de expresión, incluso como bien decía el relator Edison Lanza, tenemos que defender a unos y a otros, a pesar de la posición que puedan tomar periodistas del canal gubernamental o de un canal privado. Eh, nos toca defenderlos porque en una sociedad democrática ambos tienen que tener espacios para expresarse y la, eh, 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 la, eh, el ciudadano tiene que tener el derecho a obtener esas informaciones de un canal y de otro canal. Lo que nosotros estamos denunciando es cuando hay un uso abusivo del poder estatal, cuando hay un uso desmesurado desde un Estado para controlar, construir una hegemonía comunicacional y... Eh, romper, digamos así, con esa independencia sana para toda sociedad democrática. Con relación a los casos eh, de, 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 de enjuiciamiento, justamente los casos que más han avanzado en Venezuela son casos que tienen que ver con investigaciones que han realizado los, los periodistas. El caso de Davina Tera, febres en el sur de Guayana, con un caso de corrupción y hoy está sentenciado a casa por cárcel. Y el caso ahora de estos periodistas que han decidido, pues, salir de Venezuela por las amenazas, son el uso de tribunales para eh, hacer eh, estos juicios de carácter penal, eh, rápidos, con un carácter totalmente político en donde no se garantiza la justicia para eh, eh, estos periodistas. Eh, podemos profundizar en esa información, por supuesto, darles información a la, a la comisión. Sí, brevemente, para responderle al comisionado doctor Guiguren, Pienso como mis colegas, la prensa independiente es la que no está sometida a intereses de grupos políticos y económicos y que pueda informar libremente en cualquier sentido. Y pienso que el límite es lo que la ley lo protege, el honor y la privacidad. En el caso del tema de corrupción, eh, en el Perú pasa una cosa distinta en los medios importantes, grandes, en Lima y los que están en regiones. Los periodistas regionales, donde hay muchísima corrupción. Los gobiernos regionales sí están realmente sometidos a acoso judicial, amenazas, eh, corte de la publicidad y entonces realmente trabajan en condiciones muy complicadas. En el caso de los medios grandes en Lima, pienso que en el Perú la prensa tiene un rol fundamental en el tema de la lucha contra la corrupción y ha logrado destapar casos muy importantes sin represalias. Eh, bueno, muchas gracias. El... Creo que fue uno de los países que más ha mencionado eh, medios independientes y, y prensa independiente. Eh, lo que ocurre en Bolivia es que eh, toda la prensa que no está eh, censurada previamente por el gobierno, eh, que en este caso es la, la, la prensa libre. Eh, está siendo eh, perseguida y acosada ¿no? y el, al principio uh, las metodologías eran diferentes eran ataques directos a periodistas y eran, eh, bueno, en la historia de Bolivia hemos tenido muchas cosas hemos tenido eh, atentados terroristas explosiones eh, restricciones en el uso del papel y demás, pero eh, ahora se está utilizando eh, los medios eh, legales para poder eh, callar a esta prensa eh, libre e independiente. Eh, una de ellas es a través de la asfixia económica, otra es a través de leyes que sancionan a los medios y obligan a los medios a censurar a la sociedad eh, civil y a, y a, la, eh, a los ciudadanos. Eh, cerrando las páginas por el riesgo de cierre que tenemos de estos medios. Entonces es una manera diferente de atentar contra la libertad de expresión, es una nueva forma. Y eh, todas estas normas eh, nuevas que se están sacando son normas inconstitucionales, pero eso se debe a que en, en, en nuestro país estamos con... Eh, eh, un Estado donde no existe independencia de poderes. El poder judicial depende del de, eh, gobierno en este caso. Entonces, ahí se ha generado un nuevo contexto y es por eso que se está atacando de esta manera. Respecto al tema de eh, periodistas perseguidos y demás, sí, hay, hay gente eh, que ha sido encarcelada, hay gente que está con procesos eh, judiciales que son injustos, um, han habido amenazas a... Uh, los medios de comunicación para eh, que despidan a la gente y declaren la muerte civil de estos periodistas, que son periodistas eh, de investigación y periodistas que hacen análisis sobre la gestión gubernamental. Muchas gracias. Señora Presidenta, y eh, con su permiso y con el permiso de mis colegas, también creo, eh, creo que es mi deber expresar. Eh, y lamentar la ausencia del Estado ecuatoriano en la audiencia anterior eh, me parece que es importante que el Gobierno ecuatoriano retorne a, a la comisión retorne a, a las audiencias um. yes, uh, this. sí Edison gracias no eh, la última intervención este del este representante de Ecuador eh, también este, me parece que manifestar a través de la sociedad civil, dado que ustedes han manifestado que han ingresado en un diálogo con el gobierno, este, la, no, a nadie es ajeno que la comisión y la relatoría en especial durante el anterior gobierno este, digamos, vivió momentos de difíciles y de, eh, obviamente incluso de críticas del gobierno, pero creo que dado que la propia sociedad civil reconoce que se está en una nueva etapa, me parece muy fructífero poner a disposición la asistencia técnica de la comisión y de la relatoría para este trascendente proceso que va a tener un impacto no solo en Ecuador sino también en, en la región ¿no? y finalmente también y esto como periodista manifestar que este como decía eh, algún famoso pensador el periodismo es libre o no es periodismo gracias um, thank my... mis sinceras gracias por su presentación interesante e informativa. Yo tengo, tenemos una columna en Jamaica para informar acerca de lo que pasa, pero yo sí vigilo muy de cerca mis derechos para recibir información de periodismo independiente. Irresponsable. Y, y cuando el gobierno trata de atacar esto, de hecho, están negando a todos los ciudadanos sus derechos a recibir información. Y sí es un derecho básico de cualquier democracia. Así que muchísimas gracias por venir aquí. Y también pienso que es desafortunado el hecho de que el Estado no esté aquí. Muchas gracias. Y vamos a tomar el consejo de solicitud de las recomendaciones gracias esta se, si, esta se, esta audiencia ha terminado y vamos a comenzar la siguiente a las 11:30. y 30. gracias